alegrían estas vacaciones de invierno es que el municipio, las asistentes sociales, las juntas vecinales, todos nos hemos juntado para que los chicos de los barrios, de las localidades, de donde quieran, estén disfrutando estos 15 días de vacaciones que hoy se termina. Vamos a ver el lunes que empieza. Y que la municipalidad, como les decía, todas las asistencias sociales que trabajan en la municipalidad, con las asistencias técnicas, como la dirección de deporte, la dirección de cultura, la dirección de turismo, entre todos hemos tratado de armar lo que se ha podido, y creo que se ha podido bien porque ha habido más de 600 chicos que han podido disfrutar en el distrito de desarrollo. Esto que son nuestras vacaciones de vida. Agradecerles a todos los que han trabajado, a todos los profesionales, a las juntas vecinales que también han aportado los suyos muy importantes, sin ellos no se puede hacer estas cuestiones, se pueden atraer y dirigir a los chicos y tratar de que ellos jueguen y tratar que se diviertan y tratar que ese divertimento tenga que ver con la felicidad de todos estos niños. Siempre estamos preocupados para que nuestros niños tengan esa niñez, esa adolescencia, lo mejor posible para que después puedan ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que trabajen, que estudien, que sean solidarios con el resto de la comunidad. Así que muchas gracias a todos. Vamos a seguir en esta línea, vamos a seguir trabajando para que todos estos chicos ahora terminen las vacaciones, hay que empezar la escuela nuevamente, pero bueno, con esperanza que van a venir las otras vacaciones que son las de verano. Esas son las largas, más lindas, donde podemos ir a la pileta, donde también la municipalidad y la parte de educación pone la pileta para que los chicos vayan. Así que bueno, mientras tanto, desde casa que llegan las vacaciones de verano, hay que ponerse a estudiar. Ahora que el lunes que viene ponerse a estudiar, está desesperado para que le cruza. Mandele un penal, mandele un penal y jugar. Bueno, también jugar con el fútbol, jugar todo. Ahora vamos a seguir divirtiéndonos un rato más, yo no lo entretengo más. Sigan jugando, eso es lo que dice. El lunes, otra vez afuera, otra vez hacer los deberes, otra vez la seis. Bueno, gracias a todos. Gracias, Carlos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!